Soy el ingeniero Juan Raúl Calillo León, ingeniero de sistemas y licenciado en educación. El tema de la ponencia a desarrollar es el uso de la realidad aumentada en la educación. Deseo agradecer a los organizadores del segundo Congreso de Educación y TIC el poder contar a través de esta ponencia la experiencia recogida en la investigación que vengo desarrollando sobre el uso de las posibilidades de la realidad aumentada, las tecnologías asociadas y su aplicación con niños de educación primaria en Perú. Prosiguiendo con la ponencia Uso de la realidad aumentada en la educación, veremos el concepto de realidad aumentada. La realidad aumentada es una palabra que usamos para definir la combinación de elementos físicos del mundo real con elementos virtuales, sean imágenes, videos, imágenes en 3D, etc., creando una realidad mixta en tiempo real. Las características o conceptos fundamentales de la realidad aumentada es que es aditiva, interactiva y realista. Aditiva en el sentido de que añade información a la realidad. Interactiva, que esta información varía según el contexto. Y realista, porque el ser humano la utiliza de manera normal una vez que se ha adaptado a esta combinación. El modo de funcionamiento más básico de la realidad aumentada es que existe una cámara que captura el medio ambiente. En este caso, tenemos, por ejemplo, una niña o un niño. Esta imagen es transmitida al ordenador, quien procesa y mezcla la información. Información que está, además de la cámara, información que puede ser imágenes, videos, trazos, y los presenta, los renderiza en una pantalla. Esta pantalla puede ser una pantalla del ordenador, puede ser un visor especial tipo lentes o puede ser la pantalla del celular. Contextualizando la investigación sobre el uso de la realidad aumentada en la educación, me formulé la siguiente pregunta. ¿Por qué usar la realidad aumentada en la educación? Como sabemos, en la educación primaria, inicial, secundaria, superior, universitaria, no universitaria, se busca el desarrollo de competencias. Competencias que están formadas en función de conocimientos, o también llamado contenidos, capacidades o habilidades, más las aptitudes. Las tendencias, los informes de diferentes organizaciones nos dicen que la realidad aumentada ya está presente en la sociedad y en las escuelas. Entonces, nos toca hacer que esta tecnología que poco a poco va ingresando a la escuela sea usada efectivamente y eficientemente. En nuestro caso, hemos utilizado una estrategia doble. En primer lugar, hemos utilizado una estrategia relacionada a la dinámica de la gestión de la información. Esta dinámica de la gestión de la información nos ha permitido trabajar con niños de la educación primaria, capturando, organizando, almacenando, buscando, utilizando, reconstruyendo, publicando y distribuyendo información. Es decir, los niños han aprendido a través de las diferentes actividades que se realizan en la actividad normal de enseñanza-aprendizaje a gestionar información. Asimismo, también he tomado como estrategia el desarrollo de las capacidades kinestésicas, también llamadas sinestésicas. En ellas, el niño ha desarrollado su lateralidad, ha desarrollado conceptos lógicos, como los colores, la forma, las figuras, ha desarrollado la música, ha desarrollado el dibujo, etc. Avanzando un poquito más, la primera estrategia ha consistido en gestionar la información. Y tenemos acá un modelo, un mapa mental que nos va a ayudar a entender o explicar cómo ha sido el proceso. En primer lugar, las actitudes que deseábamos lograr a través de nuestra intervención.
primer lugar, que el niño tome decisiones, valore el trabajo cooperativo, desarrolle una actitud crítica y reflexiva hacia la información y las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como mejorar los procesos productivos y de servicio, que muchas veces pensamos que solo se desarrollan en la etapa de secundaria o superior. Asimismo, nos propusimos desarrollar un conjunto de habilidades, o también llamadas capacidades. Dentro de estas habilidades, el niño empezó a desarrollar su capacidad de buscar y encontrar información, reconocer la información útil, identificar y seleccionar esa información útil, analizar y sintetizar la información recogida, personalizar la información, así como recrear, volver a construir la información. Nuestra estrategia dentro de la gestión de la información abarcó temas propios de la enseñanza, así como del aprendizaje. Dentro de esto, nuestra propuesta fue orientada hacia los retos comunicativos y la dinámica de la gestión de la información. Un reto comunicativo es básicamente la necesidad que tiene el emisor de enviar información clara y precisa a su receptor. Para ello, no solo utiliza un canal, sino puede utilizar varios canales. Y eso es apoyado a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. El planteamiento de la investigación realizada tuvo dos preguntas que me planteé resolver. ¿Qué estrategias permiten procesar mejor la información con los niños? ¿Cómo usar la realidad aumentada para lograr el aprendizaje del proceso histórico regional en el marco desarrollado? Bueno, lo que se buscó era, de la intervención a través de la tecnología, mejorar procesos, productos y servicios. Mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Mejorar los productos. Muchos productos, sea de la educación inicial, primaria, secundaria, universitaria, que desarrollan los estudiantes, se queda en las aulas. Lamentablemente, no se exterioriza, no se conoce. Y los servicios. Entendemos acá como servicios la capacidad del niño de entender que la actividad comunicativa es un servicio. Un servicio que básicamente permite resolver problemas, permite resolver dudas, solucionar problemas que se puedan dar en el entorno, entendernos mejor. Y como resultado, para resolver estas dos preguntas y exteriorizar todo el trabajo, busqué como solución, dentro de la tecnología, la creación de un libro de realidad. Un libro debe tener una temática. Y encontramos que podíamos desarrollar el libro usando como eje principal al Museo Arqueológico de Ancash. Entonces, el Museo Arqueológico reúne un conjunto de características especiales que hacen que podamos reunir información, procesarla, recrearla y presentarla, justamente en el libro de realidad aumentada. Vamos a ver un video demostrativo que ilustra la experiencia. Hemos preparado un mapa en Toys porque mañana visitaremos el museo. También queremos saber más del Parque Olímpico. Hoy día vamos a visitar el Museo Regional de Ancash, en especial el Parque Olímpico. ¿Qué preguntas podemos hacer? ¿Qué es un parque lítico? ¿Por qué tallaban las piedras? ¿Cuándo hicieron las piedras? ¿De dónde sacaban esas piedras? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuándo se tallaron las piedras? ¿Qué representan las piedras? ¡Vamos! Estamos en el parque lítico, que es nuestro objetivo. Aquí podemos ver 120 piedras. Todas esas piedras. De todas las piezas que se encontraron en toda la ciudad de Huaraz y en sus caseríos y en sus distritos. Entre ellos fueron traídas de Unchus, Paria. Esta piedra representa a un guerrero porque no
escudo. Esta piedra representa a un jefe, porque tiene collar y tiene garrote. Esta piedra representa a un jefe máximo porque tiene un escudo en forma cuadrada y un collar y una cabeza clava que está colgada. Un libro de la realidad aumentada en clase. Seres humanos en llegar a conciencia. Los primeros seres humanos en llegar a la conciencia no provinieron de Asia, kilómetros. Aquí les presentamos nuestro libro de la realidad aumentada. Aquí tenemos un mapa del Perú y acá tenemos fotografías del Museo Arqueológico de Ancash. Acá tenemos el poblamiento de América y acá tenemos los antiguos pobladores del Perú, en especial la Cueva de Guitarreros. Aquí tenemos una fotografía de el Lanzón de Chavín, aquí tenemos un video del Templo de Chavín y aquí tenemos un video que hicimos en el Museo Arqueológico de Ancash. Hola Benjamín, ¿cómo te pareció el proyecto? Ha sido muy interesante y hemos aprendido mucho. ¿Y a ti, Adela? Ha sido muy bonito. ¿Y a ti, Milagros? Ha sido muy increíble y me gustaría volver al museo. ¿Y a ti? Muy lindo. Como les mencioné, una segunda estrategia fue el desarrollo de las capacidades kinestésicas o sinestésicas. La actividad kinestésica está relacionada con el control corporal en las actividades físicas, como el deporte, la danza, las actividades manuales. Y es muy importante que los niños desarrollen estas capacidades desde las edades tempranas. Por ello, me propuse desarrollar un conjunto de aplicaciones que apoyaran esta capacidad, pero teniendo en cuenta siempre que lo pedagógico guió a lo tecnológico. En el caso de la investigación que se desarrolló en esta área, se postuló las siguientes preguntas: ¿cómo apoya la realidad aumentada en la presentación de contenido sobre forma, color y el tamaño a través de juegos en clase? ¿Qué efectos genera el uso de una aplicación de realidad aumentada sobre el desarrollo de las capacidades de movimiento y expresión en los niños? ¿Qué efectos genera el uso de una aplicación de realidad aumentada sobre el desarrollo de las capacidades de reconocimiento y clasificación de figuras geométricas en los niños? La investigación se basó en los retos comunicativos y el juego dirigido, que consistía en que los niños mayores apoyen a sus pares menores en el desarrollo de las diferentes actividades. Es decir, los niños más grandes enseñaron a utilizar los juegos a los niños más pequeños. Además, se utilizó los conceptos de juego didáctico. El juego didáctico tiene un conjunto de fases, como es la introducción, el desarrollo y la culminación. Sus principios son el dinamismo, el entretenimiento, el interés, roles de competencia, etc. Ventajas: solución de problemas, relaciones interpersonales, independencia y desarrollo de la kinestesia. Asimismo, dentro del trabajo que he realizado, me propuse validar el software o la aplicación que estaba desarrollando,
con conceptos de ingeniería de software. Los conceptos que se pudo recoger fueron el de funcionalidad, que se refiere a un conjunto de atributos o propiedades específicas que son necesarias para satisfacer las necesidades de los clientes. Dentro de este criterio, un indicador fue el de adecuación. Acá tenemos un modelo de ficha que usé para validar la parte de funcionalidad. También a la vez se utilizaron esquemas como el modelo de casos de uso para lograr entender y crear el sistema y poder luego mejorarlo. Otro criterio fue el de usabilidad, cuyos indicadores fueron la capacidad de entendimiento y aprendizaje de los usuarios. Otro criterio fue el de portabilidad, es decir, la capacidad de utilizar el software en todas las plataformas, en este caso de Microsoft. Un criterio muy importante en el trabajo fue el de utilizar una buena cámara, en este caso la marca que están o que pueden observar. Veamos ahora un video demostrativo que ilustra la aplicación de la investigación con los niños. Thank you.
Agradezco el interés a esta ponencia y espero que los conceptos vertidos en la misma sean de provecho para ustedes. Muchas gracias.